Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Ilustres Ignorantes, una edición especial. Sí, diferente. Diferente a los otros programas, porque hoy las personas que traemos están vivas. Por decir algo diferente, no lo sé. Pero se cumple que está vivo el gran Per Aznar, el gran Coti, el gran Javier Cansado y el gran Pepe Colubi. Muy fan de tu rollo bailongo, ¿eh? Sí. Cansado últimamente. Te cuesta últimamente más llegarte a la mesa y a la silla. Perdóname, pero esto es danza contemporánea. Pero muy bonita. Bueno, vamos a ver un pequeño vídeo, como siempre, para saber de qué vamos a hablar en el día de hoy. Es un vídeo cortito, no os preocupéis. Tu padre llevaba este reloj en su muñeca cuando le derribaron sobre Hanoi. Tu padre decía que este reloj te pertenecía por nacimiento. Le cabreaba que cualquier amarillo pusiera sus grasientas manos sobre la herencia de su hijo, así que lo escondió, empleando el único lugar en que podía, su culo. 5 largos años llevó este reloj metido en el culo. Luego, antes de morir de disentería, me dio el reloj. Oculté este incómodo trozo de metal en mi culo durante 2 años. Entonces, después de 7 años, volví a casa con mi familia. Y ahora, jovencito, te entrego a ti el reloj. ¿Cómo baila esto, tío? Sí. Qué grande. Es difícil saber de qué vamos a hablar hoy. A mí lo primero que me sugiere es hablar de las frentes, o sea, de la distancia de frente que tiene cada persona y lo diferentes que pueden ser entre una y otra, ¿no? Sí. O sea, este actor, ese hombre es el Kinépolis, o sea, sin ir más lejos. Este hombre es un frontón, o sea, tienes ahí un grafitero, si te quedas dormido en el AVE, un grafitero te puede hacer el nombre de su novia directamente, Penélope. Y apellido. Pero vamos a hablar de los regalos. Y me gustaría preguntaros cuál ha sido el regalo que habéis hecho o que os han hecho que nunca olvidaréis en la vida, Javi. Yo en el mundo del regalo, yo soy, me va mal. Yo, igual que en la vida real, soy una persona bondadosa y tranquila. En el mundo del regalo soy muy paranoico, o sea, es difícil regalarme, Yo, regalos así, por poner un ejemplo, yo cuando tenía 7 años quería un saxofón y me compraron un saxofón, pero yo quería un tenor y me regalaron un alto, de plástico todo hablo, Y yo quería uno tenor porque sonaba igual de mierda, pero yo quería un tenor porque había visto a los amigos de mi padre tocar el tenor y tal. Entonces, yo de mi madre, me acuerdo perfectamente, me dijo, pero si es lo mismo. Cogí el saxo y dije, ¡pah! Digo, ahora es lo mismo. Ese soy yo para quedó el mundo. Quedó un soprano en lugar de... Quedó. ¿Qué años tenías? ¿24 o 25? No, tenía 7 años. Era maduro. Yo los regalos los llevo muy mal. O sea, es dificilísimo regalarme a mí. Difícil, porque soy muy exigente en el regalo. Lo único que me gusta, el regalo que me han hecho en la vida, es que me enseñaron a pescar. Eso sí que me encanta. En vez de pescado, me enseñaron a pescar. Fíjate, es una anécdota, no sé si tenemos tiempo. Sí, lo tiempo sí, que quieras. Es un programa... No hay gobierno. Dijiste que era un programa... Bueno, ya veremos. Cuando se emita esto, ya veremos. ¿Qué estaba contando? Pescar, sí. Pescar con saxofón. Es que sí. Qué lástima, no te hubieras regalado una cajita de memoria también, ¿eh? Y eso que tomo unas pastillas, pero bueno, a lo que voy. Y se nota. Nueces. Si me interrumpí, va a ser ya la leche. Yo leí o escuché, en fin, no sé, que una colonia, cuando yo era jovencito, una colonia a las chicas la volvía loca. Se llamaba Agua Brava. Ya no sé si existirá existirá. ¿Sigue existiendo? Existe. Vale, pues Agua Brava, todas las chicas. No, cuando un muchacho lleva Agua Brava, a mí me descoyunta, bueno, no diría eso, pero me vuelve loca porque esos aromas me enajenan. Maravilloso. Entonces, claro, yo no podía comprarme Agua Brava, porque yo era un muchacho de barrio y los muchachos de barrio no nos compramos la colonia te la regalan, es así. Tú no conoces a un muchacho de barrio que se compre la colonia a sí mismo. No, nadie. Pues no es de barrio. Si eres de barrio, ergo, no te compra la colonia, te la tienen que regalar. Claro. Entonces yo suspiraba que me regalasen Agua Brava y me la regalaron. Oh. ¡Hostia! Y yo cogí mi Agua Brava y digo, ala, a la discoteca, raca, 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 raca. Digo, vamos, con mi palmito y agua brava. Y fui a una discoteca, ya acabo, ¿eh? Fui a una discoteca que se llamaba Hermano Lobo, Brother Wolf, que estaba en la Plaza Baje de Mella, en Madrid, que paraban todos los negritos de la base de Torrejón.
James Brown, bueno, era James Brown, no, la música. Era espectacular, espectacular. Y digo, bueno, vengo aquí con Agua Brava, ya está. Y no. Y no, ¿no? O sea, me fui igual que... Y ese día me enseñaron a pescar. A eso quiero decir eso que, es lo que, no... que está, que todo, todo está en ti. Claro. Todo está en ti. O sea, no, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un regalo, ¿no? Sí, sí, pensar sí. que todo... ¿No lo habéis entendido la metáfora? Sí, 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 sí. Más o menos. Coti, pero... tú como cantante, como artista, te habrán hecho muchos regalos los fans. Sí. Tus eso... familiares también, que también te querrán, pero... Sí, los regalos se dividen, digamos, entre los regalos que te hace la familia, que son todos una mierda, y los regalos que hacen los fans, que son maravillosos. Pero por frikis que son, ¿no? O sea, me han regalado, por ejemplo, un mate, para tomar mate en Argentina, hecho con una pata de un caballo. Qué bonito. Tras. Lo tiré, por supuesto, era una porquería que olía mal y no servía para nada. Se veía venir. Después me han regalado, por ejemplo, un retrato del Che Guevara hecho con fotitos mías. Hace falta tener mucho tiempo libre también, ¿eh? Espectacular. Me han regalado, bueno, bragas perfumadas. Me acordé por lo de la pesca. ¿Perfumadas con qué, por favor? ¿Cómo? ¿Perfumadas con qué? Con agua brava. Con agua brava. Con agua pava. Pero el regalo más alucinante que me regalaron una vez fue un tío que me estaba esperando después de un concierto. Siempre te regalan muchos discos, muchas maquetas, demos. Y me regaló un disco que era de los Beatles. Él sabía que a mí me gustaban mucho los Beatles. Pero todo silbado. Qué gusto. Entonces, imagínate. Porque los coros también lo hacían. O sea, el tío hacía los arreglos. Perdona. Oye, que voy a ser un ilustre ignorante, pero no tengo ni puta idea de qué canción era, perdonadme. ¿Cuál era? Entonces, imagínate, yo tampoco sé, pero yo la escuché. Vale. Es lo de menos eso. Es lo de menos, vale. Fue un regalo hermosísimo, porque me dio alegría para toda la vida. O sea, cada vez que me acuerdo me río. Y encima lo escuchaste, o sea que ya es... No, escuché el primer tema y era una maravilla, era una cosa inolvidable. ¿Tú, Pera, cuál ha sido el regalo que más recuerdas hecho o que te hayan hecho? Pues, a ver, mi hija está en la guardería ahora y el otro día me vino con un retrato. Sale tarde, por lo que sea, sí. ¿No? Bueno, ahora no. Ahora no, ahora está en el after. Pero esta mañana ha ido a la guardería y me ha traído un retrato de Susana Díaz hecho con macarrones, que esto se hace mucho ahora. Pero bueno, vaya por delante que a mí los regalos materiales no me molan mucho. O sea, quiero decir, si viene alguien con 1 millón de euros o un cochazo o un hijo de Brad Pitt, pues hostia, lo cojo, pero de mala gana, ¿vale? Pero en principio a mí me gusta, yo estoy en el rollo de cansado, me gustan las cosas que tienen como un mensaje que es para siempre, ¿no? Está bien, está muy Entonces, bien. Cuando tenía 10, 11 años, mis padres me llevaban a veranear a casa de mis tíos, no me querían y tal, bueno, lo que sea, ¿no? Y entonces, en casa de mis tíos, mi prima tenía una colección brutal de la revista El Jueves. Muchísimos números, mogollón, una torre brutal del Jueves. Y entonces yo descubrí con 11, 12 años que esa revista es una mezcla perfecta que va muy bien conmigo porque es sátira política y da para paja. Y entonces eran dos cosas que decía, hostia, esto es lo mío, ¿no? Y entonces yo me leía la sátira política y luego miraba a Clara de noche y decía, hostia, mame, la pelirroja, la tenéis aquí todos, ¿verdad? Es dibujo, pero da para paja, que es así, está claro. Entonces fui al baño y entonces empecé a trabajar con apéndices y tal, de las primeras veces, y en eso que entra mi tía Antoñita en el baño, ¡bam! Y me pilla allí con el Jueves, con el Agua Brava en la mano, ¿vale? Y entonces mi tía Antoñita me hizo el mayor regalo que me han hecho jamás. En ese momento me mira, me sonríe, no es lo que estás pensando, ¿eh? Estás... pensando. Yo y todo. Sí, claro. Y entonces mi tía me mira, me sonríe, coge así la puerta y hace así, señala y dice, eso se llama pestillo. ¡Pam! Y cierra la puerta. Y dije, ¡hostia puta! Ese fue el regalazo del pestillo. 23 días encerrado con el Jueves en ese baño. Y llevo años con eso. Regalazo.